Soy Aurora Isabel Guayquilaf Quintrileo, profesora normalista, nacida en Nueva Imperial, hacia el sector rural. Y he vivido la mayor parte de mi vida en esta tierra. Estuve incursionando un poco en la zona costera, Nehuentúe, Carahue, pero ahora tengo mis raíces acá. Mi nombre es Alejandro Aníbal Carrillo González, nacido en Carahue, estudio en Victoria y vivo en Imperial. En mi trayectoria como profesor he trabajado en varios lugares, Temuco, Carahue, Cholchol, y desde el año 76 hasta la fecha acá en Nueva Imperial. Teníamos un grupo folclórico de profesores acá, Shil Cantún. Shil Cantún, educadores que cantan. Hicimos varias recuelaciones. En aquí entonces, cuando trabajamos, nosotros teníamos la posibilidad de poder crear composiciones para niños, hacer presentaciones con proyecciones, posteriormente con aplicaciones de folclore. Entonces, como que nos desconectamos de esto. Y después nos dedicamos a la parte coral. Y ahí pudimos con Aurora crear el himno a Nueva Imperial. ¿Sabían ustedes que Imperial tiene un himno, cierto? Entonces, se llama Lo Malagüito, es una versión dada por la señora Licha. A lo mejor alguno de ustedes la conoció, le llamaban La Choroya, y ella se sentía muy honrada porque era realmente una choroya cantando. Y ella nos entregó esta cueca que se llama Aloma Lagüito. Es una palabra, pareciera que fuera un modismo. Pareciera que juntó la palabra a la loma y al agua, al agüito. Y juntó aloma al agüito. En la calle, en la calle, aloma al agüito y aloma al agua. Mataron a un picaflor. Aloma al agüito y aloma al agua. Mataron. La bandera tricolor, a lo maragüito y a lo maragua, en las calles y ya. Bravo. Gracias. ¿Qué les quisiera decir a ustedes? Felices. No puedo dejar de compartir con ustedes la tremenda alegría. La tremenda alegría que me da de poder cantar durante más de 45 años con Aurora. La música nos permitió unirnos, la magia de la música, ¿no? Todavía seguimos cantando, ahora le estamos cantando a nuestros hijos, tenemos a nuestra nieta que nos está acompañando, qué más lindo, está mi hermana, mi cuñado, mis amigos de Carahue, de mi barrio, y a todos ustedes que los quiero mucho, a mis colegas también. Gracias por permitirnos esto y estoy contento, estoy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Beatriz Pazmiño Vidal. Me presento, yo soy Dagoberto Barriga Pazmiño, hijo de esta hermosa mujer, primogénito, y muy feliz de estar junto a ella en estos momentos. Bueno, yo nací en la octava región, en la provincia de Arauco, comuna de Cañete. Bueno, estuve hasta el año 60 y de ahí, después del terremoto, tuvimos que trasladarnos para acá. Y bueno, de ahí empecé inmediatamente con el asunto del canto en el colegio. Y después, bueno, aparte del canto, ya empecé en la cueca. Gracias acá a mi hijo presente, a Roberto, que él fue que me enseñó a bailar. De hecho, la primera vez que concursé lo hice con él. Y nos fue súper bien porque ganamos. Él formó el grupo San Francisco de Asís. Y ahí estamos solamente con cueca. O sea, yo me dedico a cantar ahora. A mí me encanta cantar. Pero estoy dedicada 100% al folclore. Allá va, voy saliendo de Imperial. Allá va pasando, pasando por Gualdacura. Allá va pasando, pasando por Gualdacura. Allá va por lisa, voy manzana. Allá va rumbo. Allá va por salir.
agradecido de la ciudad, de mi comuna. Me lo ha dado todo. Hijos, señora. Me he realizado como persona, socialmente, como funcionario, trabajando también en distintas áreas, ¿ya? En lo cual se me ha dado todo y eso todo lo agradezco, ¿ya? Se agradece y me dio el nacer acá en mi pueblo. Me he desarrollado y a la vez espero descansar en paz aquí en mi pueblo. Pero como digo, yo a Imperial le debo todo, todo. Como decía anteriormente, conocí el amor de mi marido, mis hijos nacieron acá y todo, tengo buenas amistades, estoy participando en lo que al final me vine a dar cuenta que realmente lo que me gusta, el canto, el folclore en este caso. Es algo que nos conocemos todos, a veces dicen, por los chicos infierno grande, pero acá todos sabemos, nos conocemos, de dónde venimos, de qué familia somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos desagrada, qué no. Entonces, somos como una gran familia en esta ciudad. Entonces, donde siempre prestamos apoyo. Ya, si nos necesitan alguna parte, allá vamos a estar. Gabriel Alejandro Menas Aguay. Nací el 22 de febrero del 47 en lugar Piche Peñagüen, pero arriba en Quillucu Peñagüen, si más aparte, ahí nací yo. Tiempo después mi padre compró una montaña en lugar El Chilco Peñagüen arriba. Ya. Ahí me crié, ahí yo caí de 5 años yo ahí, a ese campo. Era pura montaña, en esos años no habían caminos para salir al pueblo. Muy difícil, había que salir de caballo para poder salir al pueblo, entonces no salíamos, ¿cómo se llama? Ni carreta había camino. Yo soy huaso campesino, criado en la cordillera, y llevo toda mi vida trabajando en la madera. Las maderas en la montaña, difícil es trabajarla, y hoy día me encuentro enfermo, ya no puedo maderearla. En los cerros y en las quebradas, ¿a dónde están las maderas? Difícil es el trabajo, que ya no lo hace cualquiera. Yo de muy chico en el campo, con mi padre trabajaba y tenía... Bien sería, para que otros aprendan y hagan lo que uno ha logrado hacer. Uno. Y después ellos poderlo dar a conocer al pueblo. Para que los niños chicos sigan estudiando, por ejemplo, mi mismo nieto que sabe hacer algunas cosas. Y así varios. Ojalá nunca se pierda esto acá, porque siguen saliendo poetas de Nueva Imperial. Ahora solo recuerdo lo duro que he trabajado, pero me siento contento de tener mi padre a mi lado. 94 años tiene hoy día, pues, mi viejito, y a veces nos recordamos de esos trabajos malditos, esos malditos trabajos los que mi padre recuerda, haciendo tira dos palos a punta de haya merda. Gladys Isabel Monsalves Torres. Yo nací en Carahue, al campo de Carahue, pero en Carahue. De ahí nos vinimos a Nueva Imperial para continuar nuestra educación en el liceo, porque en esa época en Carahue no había liceo. Y nos vinimos a Nueva Imperial con mis padres, ahí terminé mi enseñanza media. Después me fui a estudiar a Temuco. Soy asistente de párvulos, después seguí estudiando y también soy profesora de arte y diseño. Y me vine a trabajar, una vez que terminé de estudiar, ¿cierto? Me vine a trabajar a lo que era
el hogar de menores de Boroa. Ahí hice toda, prácticamente toda mi vida profesional, feliz y agradecida. Trenza una flor, tenés que andar buena moza, por si pica el moscardón. Tenés 25, rosita y rosa, va y pa' solterona, debiste pensar, va y viene en polva, te pones carmín, y ahora palera contenta y feliz. La música ha estado siempre en mí. A veces siempre se dice, todo el mundo dice lo mismo, pero de verdad que mi padre, mi mamá, mi abuelita, mi abuelito, mi bisabuela, todos en el campo donde vivíamos, nosotros hacíamos nuestras tertulias en esa época porque no había radio ni nada, pues nosotros celebrábamos todos los santos y nosotros mismos poníamos la música y la comida y todo. La música para mí, a ver, es vida. Para mí, porque todos tenemos pena y alegría. Y cuando yo he estado triste, la música me ha sacado. En un momento a lo mejor tendía a cantar canciones como muy tristonas y un día mi hijo me dice, mamá, ¿por qué tan triste esa letra? Me gusta mucho. Es vida y también es para mí un alimento a mi alma. Así como yo le doy alimento a mi estómago, yo necesito alimentar mi alma. Y eso es para nosotros y para mí. Solamente quiero que me recuerden como una persona que ha ido por la vida no con un rostro dulce, no con un rostro siempre sonriente, a lo mejor un rostro duro, pero hay una cosa, yo prefiero que recuerden mi rostro duro, pero mi corazón blando. Y yo sé que así va a ser, porque yo no soy de sonreírle a todo el mundo ni andar sonriendo por la vida. Pero donde puedo y donde podemos, porque también incluyo a mi esposo, estoy. En polva, te pones carmín y ahora palera, contenta y feliz. Mi nombre es Juan Carlos Alfaro Ramírez, mi segundo apellido. Soy profesor de música. Y trabajo aquí hace 25 años en un colegio de San Francisco de Asís y aparte de eso hago por ahí música con algunos grupos folclóricos, principalmente que ese es mi matiz, folclor, digamos. Corazón, toda la peonada siente al ovejero, a quien más quería, la hija del patrón. Yo nací en un lugar que se llamaba Potrerillos, que queda en la tercera región de Chile, que era una fundición de cobre, donde fundían el cobre que sacaban de El Salvador, que era la mina, y ahí me dieron a luz. ¿Ya? Y después viajé, me crié en un pueblo que se llamaba Ovalle, la ciudad de Ovalle, en la cuarta región. Ahí estudié todo lo que era básica, enseñanza media, y mis estudios universitarios lo hice en la Universidad de La Serena, en esa linda ciudad de La Serena. Ahí estuve estudiando mis años de universitario. De la libertad, solo sé que ausente va, que lo llevan los soldados. Y al llegar aquí a Imperial me integré a un grupo que se llamaba Tiempo Nuevo, un grupo bastante conocido con más gente, músicos de acá de Imperial, y con ellos estuvimos funcionando como 10 años. Ahí hicimos canciones, varios recitales en varias partes, tocamos aquí en toda la región. Fuimos bien, bien conocidos, digamos, en un tiempo, el Tiempo Nuevo. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente y de tambor. Yo Imperial lo tengo así como muy, muy metido dentro del cuerpo ya. A pesar de que yo siempre digo, yo no me siento de imperialino, ¿eh? Así, porque yo siempre digo, yo soy de tal parte, siempre. Pero me ha dado tantas cosas este Imperial, años de vida, cosas materiales. Pero me he dado cosas, riquezas, por ejemplo, como esto de la música, ¿cierto? En que yo puedo trabajar con los chiquillos, participar, seguir trabajando. Y increíble como la música a ti, con los chiquillos, te va actualizando.
el amor es un camino. Mi nombre es Santiago Rivera Opaso. Soy profesor de música del Liceo Luis González Vázquez en la Imperial. Soy nacido en Gorbea, cerca de acá. Y mi enseñanza media, mi estudio, de alguna forma también hice parte en Gorbea, pero mis primeros años de estudio lo hice en Talcahuano, Concepción de Talcahuano. Y después volví acá a la zona y después cuando salí de cuarto medio, ingresé a la Universidad de Concepción. Ahí hice mi estudio de enseñanza media en música. Pocos hablan la lengua de los ancianos. Nos consume el huinca, esa es la verdad. Ayúdame. Bueno, a mí me tocó, yo digo, la suerte de estar en ese tiempo estudiando en los años 80, en donde Concepción era a nivel nacional muy importante, tanto en lo político como en lo musical, ¿ya? En Concepción han salido grandes bandas. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento. La música, yo creo que en cada uno de nosotros está todos los días presente, no importa el estilo, está todos los días presente. Pero yo creo que cuando uno valora la música que uno hace, es más propia, es más interna, uno también la goza más, ¿ya? La goza más porque es como, es parte de uno. Bueno, la importancia de la creación tiene que ver con exteriorizar primero mis sentimientos, mi estado de ánimo, mi idea, o querer representar algo que yo estoy viendo, que no se está diciendo. Esa es la creación, cuando uno es capaz de sacar cosas o tomar cosas del elemento y poder decir, aquí está esto. Mi nombre es Luis Humberto Mondaca Viveros. Mi fecha de nacimiento, 10 de enero de 1936, en Puerto Domínguez, donde estaban los bellos cines de cuello negro de terciopelo, que se fueron lejos porque del hombre tenían recelo. Esa es la poesía de don Augusto Winter, muy bonita. En julio del 2007, la rojita nacional, la rojita nacional, regresa de Canadá, con un título mundial, en julio del 2007. Los chilenos felices, orgullo de la nación, le han dado un punto a Chile con amor y gran pasión. Le han dado un triunfo a Chile con amor y gran pasión. A la rojita nuestra ya nadie la va a parar. Yo trabajé muchos años en educación en Temuco. Incluso llegué a estar en la universidad un tiempo. Pero después por incompatibilidad horaria, lamentablemente tuve que dejar los estudios universitarios y seguir trabajando. De hecho, en Temuco ya escribí algunas cosas, pero cuando llegué aquí, alguien me motivó, me incentivó que ingresara al Círculo Escritores Juvencio Valle, al que pertenezco hasta el día de hoy. Homenaje póstume al destacado folclorista de don Rolando Fernández Illanes. Toda Nueva Imperial lamenta tu inesperada partida, aquel insigne maestro que trabajó con amor y alegría, enseñando a jóvenes y adultos a cultivar el folclor. Yo lo digo porque un tiempo fue mi profesor, trabajando con alegría en la casa de la familia García. Con la música en el alma, entrega su canción, su querida guitarra, era su fiel compañera.
deleitando a muchos chilenos con nuestra cueca chilena. Emotiva despedida le dieron sus adherentes con cariño y amor a don Lucando Fernández. Que el eterno Dios del cielo le otorgue la bendición por ser un hombre correcto en la vida del Señor. Son los sinceros deseos de un humilde payador de la ciudad de Imperial de la novena región. Los insto a que sigan escribiendo la poesía, el canto, el folclor, porque todo esto embellece el alma y muchas veces lo hace olvidar de problemas que uno tiene, y es bonito porque la vida es corta, pero hay que vivirla en buena onda. Entonces yo los invito a que todos los jóvenes, ojalá les guste la poesía, les guste escribir, les guste cantar, les guste declamar, porque eso es bonito, eso lo hace grande a Chile, porque como que una sola cosa como que molesta, pero si hay otras cosas en que entren en buena onda, en buena lid, es bonito eso. Así que sigan adelante nomás los jóvenes. Mi nombre es Segundo Burgos Rivera. Soy nacido y criado en la ciudad de Carahue. Llegué a Imperial aquí, proveniente de Santiago, el año 82. Tenía una hermana un poquito mayor que yo y a ella le gustaba mucho la música, tocaba piano. Y por ahí me fue incentivando ella en la música. Yo aprendí a tocar acordeón a los 6 años. En ese tiempo los acordeonistas eran muy escasos. Así que ver tocar un chico con el acordeón, y así voy escalando poco a poco en la música. Tengo canciones que son netamente canciones mapuches, que hablan del mapuche. Canciones muy lindas. Hay unos temas muy lindos que se hicieron. Fui a trabajar en un lugar que se llama aquí Entre Ríos. Ahí no se conocía el folclore. Y los alumnos se portaban mal con los profesores. Los apoderados con los profesores. Y yo empecé a enseñarles folclore a los niños y cambió todo esto. Increíble. Cambió la manera de pensar de los apoderados. Formé unas parejas de cuequeros ahí, que salieron campeones regionales. La gente de los apoderados nunca habían tenido la oportunidad de salir afuera a ese tipo de eventos. Y eso lo hace nuestro folclore. Que aprendan a tocar guitarra, que canten, que algún día cuando ellos sean adultos, les va a servir para entregarle eso mismo a sus hijos. Entonces esto nunca se va a perder, va a seguir. No, mi nombre es Gabriel Eduardo Labrín Salgado. Yo soy oriundo de acá, del pueblo de Villamar. Nací acá, me crié en Imperial, después mis viejitos fallecieron y me radiqué acá en Almagro con una hermana, me crié y hasta que pasaron los años, después ya formé un hogar. Siempre me gustó, de chico me gustaba andar componiendo canciones cuando estudiaba en un hogar, porque yo estudié internado. Había que componer canciones y participar en un festival.
Y yo compuse en ese tiempo tres canciones con melodía de canciones populares. Y resulta que las tres canciones salieron ganadoras. No había nadie más que compusiera canciones. La verdad, las cosas que yo me dedicaba al guitarreo ya hace como 10 años, ¿no? Antes no, ni siquiera tenía guitarra. Tocaba siempre con guitarras por ahí que conseguía. Y la verdad, las cosas que no soy muy experto tampoco para la guitarra, porque me gusta sacarle las notas que yo necesito, no me las sé. Nada más que eso. Sí, tengo una, por ejemplo, tengo una canción que es una cueca larga que habla de la Villa Almagro, ¿cierto? Después salen todos los sectores de aquí mismo de la comuna, de los alrededores. Y caminando yo recorro todos esos sectores, todos, y vuelvo acá a Villa Almagro, es una cueca larga. Almagro es una villa muy chiquita y especial, muy chiquita y especial. Por allí cruza el cautín que se pierde allá en el mar. Y Almagro es una villa, su gente cariñosa, humilde y muy sencilla. Se sienten orgullosos de vivir en esa villa. Su gente cariñosa, humilde y muy sencilla. De Almagro voy a Rulo, a Huinculilla, Cardal, Amor, Coca, Tripuye, Puente Negro, Manzanaja. De Almagro voy a Rulo, a Huinculilla, Cardal, de Almagro por Rodondo, Gualhue y... Por eso le decía yo que yo me considero un cantor natural solamente, porque yo como no practico a veces las canciones, se van un poquito borrando. Sí, me gustaría que me recordaran como puse el vecino alegre, ¿no? Que a ese la cara no demuestra mucha alegría, pero siempre yo he sido alegre, siempre, siempre. Siempre ando con la chispa por delante, cualquier cosita por la talla, o a veces de una palabra así le saco una talla y le saco una alegría a los viejitos. Yo aquí salgo para la esquina aquí, les cuento un chiste y me vengo. Lo dejo riéndose un rato. Mi nombre es Pedro Quilaquieo Escobar. Nací en Santiago, me crié acá, en Chañil, un lugar que queda a 12 kilómetros de aquí de Almagro. Por circunstancias de la vida me fui, trabajé, estudié en la Universidad Austral de Valdivia. Después me volví a Santiago, soy operador de maquinaria pesada. Y mi pasión, el arte, tratar de conservar nuestra cultura. Y Chiloé me inspiró mucho también, Héctor Pavés, las recopilaciones de Héctor Pavés, las composiciones y las recopilaciones de Gabriela Pizarro. Yo hago canto campesino, muchos años he dirigido conjuntos folclóricos de, no se puede decir de renombre, sino que empresariales, laborales. Participamos mucho en lo que era Sofofa, en los años también fui Tierra Chilena, que este mes está de aniversario conjunto, cumple 50 y tantos años. Es un conjuntazo antiguo, pero el estilo mío es distinto, el mío es más de raíz campesina, de raíz folclórica. Debe ser por el hecho de haber nacido por acá. He tenido buenos cultores que me han guiado en la parte, digamos, purista de acá de la zona, que la señora Luisa Ruiz, más conocida como la tía Isha, fallecida, que era del lugar Los Coihues. Ella me corrigió mucho los estilos campesinos, y ese es mi estilo. El estilo que más me identifica a mí es el valse campesino. No el vals, el valse, el que lleva estribillo. Amor que está allí muy dentro, envuelto en silencio junto a tu pasión. Quisiera verlo un momento en el mismo centro de mi corazón.
corazón, pedirle que me acompañe, se funda al instante junto a mi calor, porque mi pecho te tiene, todos los momentos que el tiempo guardó, porque mi pecho te tiene, todos los momentos que el tiempo guardó. Así nos juramos un amor eterno, inauguró un invierno de oscuro color. Tendremos la brisa de fiel primavera, todas las estrellas serán tu fulgor. Tendremos la brisa de fiel primavera, todas las estrellas serán tu fulgor. Yo en los escenarios como director a veces yo pasaba en bambalina. Bueno, ahí el amigo ahí está tomando uno de los pocos trofeos que yo tengo acá. Lo demás se lo repartí a los integrantes, porque pienso que uno como director de conjunto, monitor o como le quieren llamar, pienso que toda la gente se merece un reconocimiento y tenerlo en la casa. Entonces yo todo lo que era galvano, diploma, todas esas cosas, yo se lo repartí a cada uno de los integrantes. Entonces, ¿para qué tener apilado? No sé, lo que más tengo yo son sombreros nomás. Y todo por la familia, por los amigos, por todo. Y yo soy feliz. De repente paso mis altos y bajos, pero hay que recuperarse. Si la cuestión es echarle para adelante. Yo soy Dino Millán. Amigos y amigas presentes, no quise estar yo ausente y le vine a saludar. Gracias por invitar a este humilde servidor que le canta a su nación en las buenas o en las malas. De aquí de Almagro tengo la llama que abriga mi corazón. Almagro, Almagro querido, a orilla del río Cautín. Ese es para mi pueblo. Para Imperial y su alrededor. Yo soy mapuche y la verdad que he tenido la gran fortuna de haber vivido más que cualquiera. Para qué decir, de niño me fui, porque bueno, las necesidades acá fueron bastantes. Mis padres quedaron, bueno, fueron muchos los hermanos, las tierras fueron achicándose. Tuvimos que irnos para Santiago y ahí. Se puede decir que me formé, pero siempre con el deseo de volver. Yo pienso que todos los sureños algún día queremos volver a nuestra tierra, a nuestras raíces. Y como le digo, he tenido harta fortuna, he conocido a esta gente, a estas personas. Así como usted me decía, Gastón Guzmán, he conocido a La Vileta, a Nicanor Parra, a todos los Parra casi. Roberto, Lalo, Lautaro, y de la Hilda Parra, que me enseñó a tocar la guitarra, la violeta también, a los 12 años, 13 años más o menos. Conocí muchas peñas, conocí a grandes poetas como Neruda, también, o sea, fue una bendición de él. Yo creo que no lo tiene cualquiera. Pensando que iba la leña, lleve dos mulayas, pero tan retonto, dice mi mamá. Es que de amores yo no sé nada, tan retonto, dice mi mamá. Es que de amores yo no sé nada. Niña me pidió que la llevara para el río, una niña me pidió que la llevara para el río. Como yo soy tan retonto, lleve dos mantas para el frío. Es tan retonto, dice mi mamá. Es que de amores yo no sé nada, tan retonto, dice mi mamá. Es que de amores yo no sé nada.
sé nada. Puta que era tonto. Porque para mí esto era un hobby, ¿no? Algo que realmente me gustaba y que cantaba donde pudiera, qué sé yo. Y así recorrió harto, pero nunca he dejado un legado, ¿no? Y para mí esto es un legado. Y la verdad que ahora cuando le comenté a mis hijos, a mis nietos también, por favor, me decía, graba, trata de aprovechar, qué sé yo, para tener un recuerdo usted, me decía. Entonces, eso es lo que yo ahora estoy agradecido y estoy feliz. Ahora sí, yo con mi edad que tengo, que son más de los 70 y tantos, voy a hacer algo para dejar un legado a mi familia, más que nada, que ellos me dicen que lo necesitan. Así que contento, muy contento, feliz. Che Clementina Colihuinca, Painevil, bien. ¿De dónde viene usted, señora Clementina? Llancahue, Copán. Mi marido teníamos 4 hijos, se enfermó. Uno agarraba otra enfermedad y después otro más. Entonces yo pechugué sola. Yo crié los hijos, pero bien enseñados. Estudiaron, lo mandé en la escuela. Yo no sabía leer. Antes era mapuche, bien mapuche. No lo dejaron saber hablar en castellano. Puede arrancar, dicen. Yo no sabía hablar castellano, no llegué en este lugar. Mapuzgún. Yo soy tocador de tambor, que mi mamá era machi, mi madre. Yo, Diosito me tenía preparado yo para ser machi. Y de repente salí, lo dejé en mi lugar. Yo le doy remedio a cualquier persona. Yo soñaba remedio cuando vas a aceptar. Yo soñaba remedio. Si no hay remedio, ando buscando, ahí muere la gente, para morir. No hay. Cuando a vivir, ahí lo pillan remedio. En sueños. Es el don tengo. Y arreglo la guatita igual. Casi morí cuando llegué a ti. Me hicieron un remedio, ahí viví. Casi morí. Cambié el lugar. Ya, ya, yo. Ya, ya, yo, ya, ya, yo, ya, ya. Nosotros, mi lugar, Llancahue, muy especial para eso las mujeres. Mi pariente, la tía, todos sabían, juntan de repente cantar. Ese es el don tengo yo.
cantamos. Carlos Guajardo Ruiz, de Nueva Imperial, del barrio Coilaco. Bueno, yo a Coronel me vine porque aquí había, tenía una hermana que era muy querida entre los dos, hijo, la mamá de mi sobrina que está aquí, que fue la hermana más querida que tuve, y que por causa de ella, no causa, sino que siempre al lado de ella yo me vine para acá. Bueno, Imperial en ese tiempo no era grande, eran unas casas nomás. ¿Ya? No tenía pavimento, no estaba pavimentado. Sobre todo el barrio no era pavimentado. Bueno, la música llegó de mí cuando yo estaba estudiando en la escuela número 3, allá en Imperial, que hay junto con el señor alcalde que está actualmente ahora, estudiamos juntos en la escuela 3 en Imperial. Así que somos infancia reconocidos en el pueblo. Bueno, después ya con tocando, era cabro todavía joven, después ya la gente que sacaba ramada allá me contrataba mucho, así que ya a la ramada tocaré. Era el preferido para salir a las canchas de Imperial, tanto en los torneos campestres, para todo eso. Claro. A todas esas partidas. Habían varias orquestas. Habían varias, la de la música de los hermanos Clavero. Ese era lo otro y la de Rebolleo. La de Coilaco la formamos los mismos de ahí del barrio nomás. Éramos tres que existíamos en el barrio, así que entre los tres compusimos la música. Ellos tocaban. Ellos la música y el que la interpretaba era yo. Bueno, el acordeonista era don Mito Rebolleo y el baterista era Juan Mendoza. Pero después se armó otro conjunto, que ahí estaba don Yello y el conga que le decían. Con ese, entre los tres hicimos la canción de Coilaco y la de Imperial. Voy a empezar estos versos con música de arrabal, barrio Coilaco querido, ahora te empiezo a cantar. Voy a empezar estos versos con música de arrabal, barrio Coilaco querido, ahora te empiezo a cantar. La orquesta no iban a todas las fiestas que tenía Imperial, porque allá en Imperial ahora, no sé cómo estará, pero ya empezando por el 18 de septiembre. Después venía la Pascua, que eran las ramas también, Año Nuevo, 20 de enero. Toda ramada ya en Imperial, la 18 en el pueblo, la de la Pascua, la cancha Boroa, que esperaba un poquito más a campo, la cancha Boroa, el Año Nuevo en Imperial, ramada también, y el 20 de enero un poquito más afuera, camino a Temuco, en Entre Ríos, que le dicen, allá el 20 de enero, pero toda ramada alrededor de Imperial. Las fiestas campestres, los torneos de campo, todo eso. Allá, ¿para qué vamos a decir que no me buscaban? Así que allá íbamos. Y la otra orquesta más grande no veía nada de esas fiestas. Eso vino por mi padre. Porque mi padre, ¿para qué voy a decir que era grande? Era así nomás. Era chico. Y como el pajarito es chico, así que de ahí salió la cuestión. Bueno, salió su cantante de Charcá, porque el pájaro tiene que cantar igual, ¿no? Imperial, ruego que cuide a mi negra, para poderme consolar. Bueno, mi nombre es Norma Fernández, la hija de mayor del profesor y folclorista Rolando Fernández. Mi papá nació el 5 de septiembre del año 47. Nació viejito,
cerca de acá en Chalmagro. Sus primeros años fue criado acá con sus tías abuelas, acá en Nueva Imperial, también viviendo acá en esta calle, en Baquedano. Y él contaba que a la edad de 15 años se fue a Argentina. Fue a conocer realmente quiénes fueron sus papás a la edad de 15 años. Esa fue como una parte triste de su vida. Regresó a los 18 años y llegó nuevamente a terminar su enseñanza media acá, lo que significa el liceo, ¿cierto? El liceo B17 antiguamente, que hoy en día es el liceo Luis González Vázquez. Terminando ahí, se enamora de mi mamá, Sonada, ¿cierto? Normalillo es el nombre de mi madre. Y el río Imperial es grande, grande para gozar, con sus brisas marinas que vienen de la mar. Con sus brisas marinas que vienen de la mar. Y el río Imperial es grande, grande para gozar, con sus buenos trigales. Qué lindo se ve Imperial. Con sus buenos trigales, qué lindo se ve Imperial. Y él contaba incluso que para el año 60, mientras todos andaban tras la música entre el twist y el rock and roll, él decía que salía con su guitarrita bajo el brazo y llegaba a los cumpleaños, a las fiestas, tocaba sus tonadas, sus cuecas y sus pañas, con tal que todo el twist y el rock and roll quedara de lado. Y él hacía vibrar lo que era el folclore. Como yo decía, los 365 días del año era solamente su folclore, porque él decía, la sangre de Chile decía, corre en mi vena. Más que gracias, yo creo que agradecer a cada uno de ustedes que se hayan tomado este tiempo maravilloso en nombre de mi familia, de mi madre en especial, Norma, mi mamita Norma, de mis hermanos, de mis hijas, de los nietos. La familia Fernández en este día agradece por esta hermosa entrevista. La verdad es que en el cielo mi papá tiene que estar bailando cueca, feliz, porque este era uno de sus sueños. Tan tremendo, tan maravilloso, la posibilidad que le da a tantos cantantes, a tantos artistas de lograr esto. Al municipio, a las autoridades, agradecerle a nuestra querida ciudad hermosa Nueva Imperial, a la región, a tantos artistas que aman esto maravilloso. Yo sé que si hubiese estado mi padre, habría dicho quizás muchas payas, muchas cosas, estaría pero feliz, porque este era uno de sus sueños. Él en una oportunidad me dijo, hija, yo quiero que cuando grabe, tú me puedas acompañar. Yo le digo, no papá, le digo yo, es usted, su canción, su voz. Pero yo sé que en el cielo mi papá me diría, hija, usted ha sido mi compañera. Canta usted. Qué lindo se ve Imperial. Y el río Imperial es grande, igual que el flaco Fernández y que fue. Qué lindo se ve Imperial, con sus calles antiguas, su recuerdo tradicional. Lo baña, río famoso, el Cautín y el Cholchol, famosos en la región. Famosos en la región, son famosos ahí sí, orgullo de los chilenos, donde Valdivia y los suyos trabajaron estos suelos, donde Valdivia y los suyos trabajaron estos suelos, y el río Imperial es grande, grande para gozar.
de la mata, con sus risas marinas que vienen desde la mata. Y el día imperial es grande, grande para gozar, con sus vuelos trigales, qué lindo se ve imperial. Con sus vuelos trigales, qué lindo se ve imperial.